En este video vamos a hablar de las potencias de cero. Y solo como un pequeño recordatorio, empecemos con un número distinto de cero para recordar de qué trata todo eso de los exponentes. Si trabajamos con 2 elevado a la primera potencia, una forma de pensar en esto es que siempre empezamos con 1 y después lo multiplicamos por esta base tantas veces como indique la potencia. Así que aquí solo tendremos un 2. Nos quedará 1 por 2, lo cual es simplemente 2. Si pensamos en cuánto es 2 elevado a la segunda potencia, esto será lo mismo que 1 por 2 veces 2. Entonces, 1 por 2 por 2, que es lo mismo que 4. Y podría seguir así. Ahora, la razón del por qué tenemos este 1 aquí, y lo hemos visto antes, es para justificar entre muchas otras buenas razones, que 2 elevado a la potencia 0 debe de ser igual a 1, ya que si usamos exactamente la misma idea, empezaremos con 1 y lo multiplicaremos 0 veces por 2, así que terminaremos solo con 1. Les había dicho que este video trataría sobre las potencias de 0, pero hasta ahora solo hemos estado haciendo potencias de 2. Así que concentrémonos en 0. Entonces, ¿a qué crees que sea igual 0 elevado a la potencia 1? Pausa el video e intenta encontrar la respuesta. Bueno, utilicemos la misma idea. Empecemos con 1 y multipliquemos por 0 una vez. 1 por 0 es igual a 0. ¿A qué crees que sea igual 0 elevado a la segunda potencia? Pausa el video y piénsalo. Bueno, será 1 por 2 veces 0. Entonces, 1 por 0 por 0. Y creo que puedes ver a dónde va esto. Esto también será igual a 0. ¿A cuánto crees que sea igual 0 elevado a cualquier número entero positivo arbitrario? Bueno, será 1 por cero tantas veces como nos diga es entero positivo. Y esto, una vez más, será igual a cero. Y en general, puedes extender esta misma idea. Cero elevado a cualquier valor positivo será igual a cero. Así que esto es bastante sencillo. Sin embargo, hay un caso interesante por aquí. ¿Cuál crees que sea el resultado de 0 elevado a la potencia 0? Pausa el video y piensa en la respuesta. Bien, esto en realidad está en duda. Diferentes personas te dirán resultados distintos. Si usamos la intuición detrás de la exponenciación que hemos estado usando en este video, diremos, muy bien, empezaremos con 1. Y lo multiplicaremos 0 veces por 0. En otras palabras, no tenemos que multiplicar este 1 por 0, en cuyo caso solo nos quedaremos con 1. 0 a la potencia 0 es igual a 1. Otras personas dirán, oye, no, estamos trabajando con el 0, y eso elevado a la potencia 0 tal vez debe ser 0. Y es por eso que muchas personas lo dejan como indefinido. Entonces, la mayoría de las veces verás que 0 elevado a la potencia 0 es o indefinido o 1.